Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer algo diferente y muy especial. Vamos a relacionar la hermosa letra de la canción Rosas de La Oreja de Van Gogh con el maravilloso mundo de las flores y la jardinería. ¿Estáis listos? Vamos a comenzar. Pero antes quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte, que es totalmente gratis para ti, nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. Al igual que esos días inesperados que menciona la canción, en el jardín también hay momentos de sorpresa. Un día cualquiera podrías descubrir una flor que ha florecido, recordándonos que la naturaleza, como la vida, está llena de sorpresas. En el jardín, cada flor tiene su tiempo y su momento para brillar. Así como las miradas se cruzan y los caminos se encuentran, en la jardinería, cada planta encuentra su lugar perfecto para crecer y ser admirada. Conocer una nueva planta o flor es como conocer a una nueva persona. Hay un periodo de descubrimiento, de silencio y observación, hasta que finalmente la relación florece y el entendimiento y el aprecio. Una rosa con su elegancia y belleza simboliza el amor profundo y eterno. En el jardín, las rosas son reinas que nos recuerdan los récords de amor y dedicación que compartimos con aquellos a quienes nos amamos. Esperar con ansias un ramo de rosas es como esperar la floración en el jardín, en un acto de paciencia y esperanza, y cuando finalmente llegan, nos llenan de alegría y emoción. En la jardinería son los pequeños detalles los que realmente importan. Un brote nuevo, un color vibrante, un aroma delicado, todos esos pequeños pinceles o placeres que, aunque simples, nos llenan de felicidad. Cada estación trae la esperanza de nuevas flores, nuevos colores y nuevas alegrías. Así como la canción habla de esperar y soñar, en la jardinería siempre estamos esperando la próxima maravilla que la naturaleza pues nos va a traer. Así que la próxima vez que escuches la canción Rosas de La Oreja de Van Gogh, recuerda que cada palabra puede encontrar su reflejo en el jardín. Porque la música y la naturaleza siempre van de la mano, contándonos historias de amor, esperanza y belleza. Bueno, amigos, espero que os haya gustado esta mi interpretación sobre la canción Rosas de La Oreja de Van Gogh. Gracias por compartir con familiares y amigos que les pudiera gustar. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente.